Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. En otra información, en contra del cartel de los Hernández, se revela a través del testimonio de un agente de la inteligencia hondureña, el cual le quitó la máscara al excongresista Juan Antonio Tony Hernández. El capitán Santos Rodríguez Orellana hizo tambalear al poder de los Hernández y a sus familiares. A decenas de altos políticos, generales y oficiales que quedaron sacudidos después que el honesto oficial denunció como el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández estaba metido en el cartel de la droga de los Chirizos, cartel que se entregó a los agentes de la DEA para evadir su muerte en Honduras. Establecer estos tipos de grupos de narcotráfico en nuestro país. Teníamos información sobre una red de narcotráfico que operaba en Honduras. Era un cartel muy grande por las dimensiones que se sabía, pero lo que uno maneja en inteligencia y todo eso, pues es la información que le lleva a cabo un informante a uno. Cuando nosotros comenzamos a tabular datos, todo nos enmarcaba que había alguien relacionado del gobierno por la forma de operar y las actitudes y todo eso. Entonces, en ciertas ocasiones comenzamos a descubrir que el que estaba relacionado con esto era el hermano del presidente en toda la actividad de narcotráfico en Honduras. Y el 2014, el 14 de agosto de ese año, pues hicimos una operación, sobrevolaban dos aeronaves de ala rotatoria, dos helicópteros de Costa Rica a Honduras. Por la autonomía de vuelo, pues ellos tenían que reabastecer combustible por fuerza de Costa Rica, llegar a la área de La Mosquitia. Ahí reabastecían combustible para nuevamente llegar hasta San Pedro Sula y después se dirigía, era la misma ruta a Guatemala. Hasta ahí terminaban los vuelos de estas aeronaves. En esa ocasión, pues, teníamos un infiltrado dentro de la organización y nos dijo, bueno, hoy llegan los helicópteros a este sector, a estos puntos, se va a abastecer el combustible. Habíamos hecho una operación nosotros ese día antes, habíamos decomisado el combustible de esas aeronaves y, sorprendente en la noche, pues, nos llamaron y nos contactaron que si les podíamos proveer ese combustible. Inmediatamente yo reporté a mi superior, al comandante de la operación, y yo le dije lo que estaba sucediendo, que nos ofrecían primero $500,000 y después nos hicieron la oferta de $1,000,000 para que nosotros les entregáramos ya en la madrugada. Pues ya en la madrugada el informante nos dice, mire, capitán, se metió a problemas. Entonces mi pregunta fue, ¿por qué? ¿Problemas por qué? Me dice, ese helicóptero pertenece al hermano del presidente y... La facilidad de tener todo bajo su dominio fue increíble. Aprovechándose de su imagen en la esfera pública, fue creando una estructura criminal y corrupta, con nexos entre otros políticos y grupos criminales que harían del país hondureño el escudo para todos los actos de corrupción, narcotráfico, contrabando y un sinfín de operaciones criminales, los cuales les daban al exmandatario todas las acciones para seguir traficando, haciendo lo que él quisiera. Lo cual nos preguntamos, ¿por qué aún dice ser inocente? Aprovechando su incursión en la esfera pública, formuló un sistema estructural de corrupción a gran escala, creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. La incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos. Pide al Poder Judicial que a partir de la valoración de los hechos en los cuales se incrimina a Hernández, se logre sentar un precedente, lección y cimiento que logre edificar una nueva óptica de justicia dentro del sistema judicial. Colaboradores pretenden hundir a Juan Orlando Hernández luego de prestar declaraciones que proporcionan ajustes culpatorios que serán evaluados en el juicio donde serán juzgados dichos cómplices que han infringido la ley norteamericana al trasladar toneladas de sustancias ilícitas de capos hondureños y carteles de la droga.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó a manera de resumen un documento de 110 páginas como pruebas en el caso que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández por tres delitos relacionados al narcotráfico. Comparecerán simultáneamente el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda. El escrito incluye algunos testigos colaboradores que declararán durante el juicio de Hernández Alvarado, así como información de co-conspiradores que la Fiscalía de Nueva York considera que apoyaron a Ho, al Tigre Bonilla y a Mauricio Hernández en sus actividades relacionadas al narcotráfico. Además, contiene evidencias que se presentarán durante el juicio, como información de computadoras y celulares proporcionada por el exalcalde de El Paraíso Copán, Alexander Chan de Ardón, cuando voluntariamente se entregó como cooperador de la DEA en Estados Unidos en el 2018. Según la información contenida en los aparatos de Chan de Ardón, existen pruebas de cómo se usó el dinero de las drogas para realizar fraude electoral. A principios del 2013, CW-1 informó que el expresidente Hernández necesitaba sobornar a los delegados en las mesas de votación, y Juan Orlando respondió que el fin justifica los medios. De acuerdo con el documento, CW-1 detalló que el dinero provenía de él y Alex Ardón, y que Hernández Alvarado aseguró que ellos no debían preocuparse porque él los protegería. A través de todos estos actos demostrados por el exmandatario, se agregan a los familiares, los cuales tienen las manos metidas en todos estos vínculos, que también aún poseen una lista de bienes, los cuales deberían ser justificados y a su vez analizados a ver de dónde provienen. El análisis incluye también los bienes del expresidente, su esposa, hermano extraditado y su hermana muerta en un accidente aéreo, los que ascienden a 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones empresariales. Estos se encuentran distribuidos en varias zonas del país, según el documento que cita investigaciones al respecto. El análisis del CNA comprende una serie de aspectos que detallan la carrera política del exgobernante y entre sus conclusiones pide a las autoridades judiciales enmarcarse bajo el principio de imparcialidad, sin sesgo y bajo ningún conflicto de interés para que los hechos se resuelvan a favor del pueblo. Calculado y no menos vertiginoso y voraz ascenso al poder del expresidente Juan Orlando Hernández. Ya verificado todos los actos del exmandatario, sabían qué clase de tirano tenían en el país. Solo esperaban que lo buscaran para que se lo llevaran y así salir del que un día les ofreció un pueblo digno y leal. Pero no solo jugó con la confianza de todos los hondureños, los cuales quedaron decepcionados y engañados por esta cruel figura llamado Juan Orlando Hernández. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.